Rodolfo Corrugedo, director de aguas del municipio de Durango, reafirmó lo anunciado por el alcalde Jorge Salum, no habrá cortes al servicio de agua potable, aunado a descuentos en distintos rubros, esto durante la crisis sanitaria. En primera instancia, eh, se han suspendido los cortes, eh, esto pues ya desde hace algunos días por indicación de nuestro alcalde, y estos no se habrán de realizar en el servicio de los domicilios durante la contingencia y dos semanas después de la misma. Es importante también repetirle a la gente que es muy importante su pago, es imprescindible para que podamos seguir prestando el servicio. Rodolfo Corrugedo negó que haya la suspensión del servicio en alguna de las casi 600 colonias y fraccionamientos que hay en la capital, por lo que pidió que los reportes al respecto sean precisos para verificar cada situación en particular. Eh, agradeceríamos que sus reportes sigan haciéndolo en forma oportuna, sin embargo, sí es muy importante que para poder atender con mayor... Eh, eficiencia y, sobre todo, en el menor tiempo posible y poder solucionar las situaciones específicas, si sí nos proporcionan los domicilios exactos donde se tiene algún problema. Porque muchas veces se nos dice que toda una colonia no tiene agua, cuando en realidad pudiera ser nada más un problema de una cuadra o incluso hasta de una sola casa. Asimismo, aclaró que no se dejará de cobrar por el servicio de agua potable pues es imposible atender gastos y operatividad de la dependencia sin la recaudación mensual. Es imposible. Realmente también creo que las, las, las medidas dadas a conocer ayer con, por nuestro presidente municipal son medidas muy responsables, son medidas que, deben, que consideran el hecho de que mm, estas cosas no se dan como por arte de magia, ¿verdad? Decir simplemente nadie pague. Y a ver cómo le hacemos para pagar. No, pues es imposible. Tenemos gastos de 30 millones de pesos mensuales obligados. Entre ellos, más de 12 de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar nómina, tenemos que pagar el seguro social. O sea, todo esto lo tenemos que hacer mes con mes. Informó para tiempo y espacio. Camarógrafo Osvaldo Durán, reportera, Isaura Retana.